Mil gracias, como
como reconocimiento a esa contribución solidaria, hay que hablar de generosos medios humanos que vinieron hasta aquí. Iban decididos por la carretera, por todo el paisaje se abrió la bandera. En la caravana de los inmortales iban dos mujeres de pureza estoica. También procedían de la gran heroica, de la incubadora María Carajales. Eran soles previos que con su alborada rasgaron las nieblas del cuartel Moncada. Como sentenció Martín, patria es humanidad. Es conocido que tras los aluviones que afectaron al norte del país, una brigada médica que ya mencionó el compañero Lautaro, integrada por 15 profesionales, viajó a bordo de un avión de Cubana de Aviación el 9 de abril a la región de Atacama y desde su llegada hasta el regreso el 10 de julio, desarrollaron su labor en la provincia de Copiapó y Chañaral. Realizaron intervenciones médicas en El Salado, Diego de Almagro, en los distritos de Diego de Almagro, El Salvador, Guaco, allí en el cantón de Guaco, en Carmen, en San Félix, Retamo, La Pica, Chiquito, Tránsito e Hieritas. Arribaron con 1.500 kilogramos de medicamentos, insumos médicos y material gastado. Agradezco el constante y reconozco aquí el constante apoyo recibido del diputado Lautaro Carmona durante el tiempo que duró la misión médica. Destacamos también la colaboración de los graduados en medicina de Adelán con nuestra brigada. Fueron ellos los primeros en llegar a la zona afectada, la etapa más crítica. Felicitamos a ese colectivo de médicos de graduados en Cuba que conmemora en este año el 10º aniversario de la primera graduación y que en Chile, me consta, están en la primera línea para la atención a los más necesitados. Desde Valparaíso, cuando sufrió la consecuencia del devastador incendio, hasta las regiones del norte afectadas por el terremoto primero y el aluvión después. Reconocemos también y agradecemos la colaboración recibida de las autoridades nacionales y regionales de gobierno y sanitarias. La interacción que se sostuvo incluso con los equipos de las Fuerzas Armadas en el terreno y con CODELCO, que facilitó el buen desarrollo de la labor humanitaria de la brigada en la zona siniestrada. Valoramos altamente el apoyo, una vez más, comprometido que brindaron a nuestros médicos los colectivos de solidaridad desde diversas regiones del país. La brigada médica realizó un trabajo de visita casa a casa en los sectores más afectados. Se brindó asistencia a los pacientes con enfermedades crónicas, se entregaron los medicamentos necesarios y se realizó un control higiénico, epidemiológico, ambiental de los sectores atendidos y de cada vivienda visitada. Se entregaron además los recursos necesarios para mejorar la higiene colectiva y se realizaron análisis integrales sobre la situación de salud que contemplaron la elaboración de conjunto con las autoridades competentes y los líderes comunitarios de las medidas aplicadas para solucionar los problemas detectados. En dos meses de labor, la brigada visitó 1.542 viviendas, atendió 1.602 familias y a un total de 5.881 personas damnificadas. Acostumbro a madrugar, bajo ti te acuerdas mi voz, de vez en cuando busco el sol tras las agujas del reloj.